saliendo de Lima, a unos 450 kilómetros al norte de la capital, llegamos a Chimbote. Ahí decidimos cambiar nuestro rumbo hacia el norte para hacer una ruta muy mítica en Perú, el Cañón del Pato. Desde Santa, en Chimbote, hasta Caraz, una carretera que recuerda a la mítica carretera de la muerte en Bolivia, pero esta vez sin tanto desnivel y asfaltada en casi su totalidad. Con rótulos donde te invitan a tocar el claxon para evitar choques frontales, es una carretera muy entretenida. Bañada por el río Santa, es un viaje lleno de puentes de todo tipo y túneles infinitos de un solo carril. Una ruta para hacer con calma mientras disfrutas de los paisajes. Al final de la travesía, llegamos a Caraz, donde nos encontramos con la pareja de la Casita Azul, el motivo de nuestro desvío de itinerario. Al final le hemos hecho la Cordillera Blanca, que no la teníamos clara, y aquí nos hemos encontrado con la Casita Azul, sí, y aquí... ¿Para cuándo? Sí, veníamos pensando en eso, el viaje sin nombre. Y también está bueno. Podría ser, ¿por qué no? Sí, el viaje sin nombre. ¿Por qué no? Cosa de no tener que depender de alguna... Viajando y sin nombre. Viajando y sin nombre. Viajando sin buenísimo. Nombre. Ya está, ya tenéis nombre. Genial. Sí, sí. Seguimos camino junto a la Casita Azul, desde Caraz hasta Chavín de Huántar, una ruta bañada por los nevados imponentes de la Cordillera Blanca. Está hermoso. Sí, 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 sí. Ay, ahora, hemos subido bastante, ¿eh? No lo vamos a dejar solo. Pero está suave, la subida sí. No es muy inclinada, entonces... Se va haciendo bien, se va haciendo bien. ¿Y qué, el pequeñín qué dice? Viene suave, viene dormido acá, viene se duerme acá. No quiere saber nada. Ay, yo vengo como... Ahora sí, recorremos los 40 kilómetros que faltan para llegar hasta el pueblo de Chavín. Digamos, estamos en la plaza principal del monumento arqueológico de Chavín. Este es un lugar que fue muy especial entre los 1500 y 500 antes de Cristo, ya que pasó a ser un centro de peregrinación religioso. Así que gente de la costa, de la selva, de la montaña, se juntaban en este punto y compartían, digamos. Acabamos de pasar por la plaza circular y vamos a ir a uno de los lugares más increíbles de este centro. Se trata de todas las galerías, la red de galerías que se hicieron aquí dentro. Y en una de ellas vamos a encontrar una escultura increíble, un monolito de 4,5 metros que representa el dios Huiracocha o Huari, que fue uno de los dioses realmente más importantes de la cultura andina. Bueno, vamos a esa galería a ver si no nos perdemos. Que no, de momento vas a los perder. Los espero acá, vayan, ¿sí? A ver si fuera, ya sale. Venga, va. No, bueno, dale. Yo no he subido escaleras. Por favor, que apostamos. Hágale, hágale y nos sirva. Un gato. Un gato. Vayan, los espero acá. Vamos, por acá en la salida. ¿Hemos subido en serio? Sí. No, es que aquí no tiene salida, tiene que ser por allá, pues. O sea, no, esto es cerrado. Esto es cerrado, sí. Ah, pues, a la derecha, ¿eh?
Wow, qué afán. A ver si cabemos. Después de la visita cultural al sitio arqueológico, nos volvemos paseando por el tranquilo pueblo de Chavín de Huántar hasta la plaza donde descansan nuestras casitas. Y como el pueblo es agradable y sin mucho movimiento de coches, aprovechamos para armar nuestro campamento y hacer una comida cooperativa entre los cuatro. Hoy toca pasta con un extra de pesto, ensalada y papas. Un rico y merecido almuerzo. Pero no todo podía ser tan idílico. En nuestro camino de vuelta hacia Huaraz, se nos subió de golpe la temperatura de nuestra furgoneta y tuvimos que parar de inmediato. Como nos faltaban unos 15 kilómetros de subida, la solución fue que nos remolcaran hasta la cima o nos jalaran, como dicen aquí en Perú. Estábamos yendo demasiado bien y con Marta decíamos, qué bien, no hay ninguna fuga, nada. Y hoy, de repente empezaba a salir el líquido hidráulico, pero de mala manera se calentó, el peor calentón que hemos tenido. No, el agua. No era el líquido hidráulico. Ay, no, líquido refrigerante. Ah, exacto. Líquido refrigerante, bueno, un calentón increíble. Cuidado. Y bueno, no sabíamos si habíamos roto algo, nos ha parecido que no, y hemos seguido. Lo que pasa es que luego hemos visto que no funcionaban los electroventiladores, que ya nos pasó en una ocasión. Hemos intentado arreglar el fusible. Y bueno, ha sido peor porque ha empezado a salir humo del electroventilador y bueno, pues no podíamos llegar. Y aquí un amigo peruano pues nos está jalando al menos hasta el punto más alto. De ahí ya podemos llegar hasta Huaraz. Y así, al día siguiente llegamos hasta Huaraz, donde después de llevar a arreglar los electroventiladores y mover la furgoneta para ir a instalarlos, se nos quedó parada de golpe en medio de la ruta. Como que arranca. Bueno, de nuevo nos quedamos varados. Esto es como la otra vez. No sabemos bien qué es, pero parece que puede ser un tema de la inyección. Ahora estamos mirando las bujías de precalentamiento, que fue lo que nos dio problemas la última vez también. Y bueno, lo bueno es que tenemos un montón de gente dispuesta a ayudar y eso es muy bueno ya. Así que bueno, a ver si podemos solucionar. Finalmente terminamos en el taller Bosch de Huaraz, donde nos dejaron dormir dentro del mecánico y nos detectaron cuál fue el problema. Pues bueno, hemos pasado por 3 mecánicos y finalmente hemos encontrado por qué no encendía la sayoneta. Y parece ser que con el calentón que tuvimos, pues algo entró aquí e hizo salir del punto. Estaba desincronizada la correa y bueno, parece que con esto ya enciende la sayoneta. Ahora hay alguna otra cosita, parece que hubo algún corto por ahí, pero al menos hemos solucionado, ya podemos encender, que no es poco, ¿no? La dichosa correa, ¿no? Bueno, pues como nos han hecho un buen trabajo aquí, nos ha parecido realmente muy, muy seria la gente de Bosch, de Huaraz, pues hemos aprovechado para hacer otros trabajos que teníamos pendientes. Le hemos puesto la barra del sincro, que la llevábamos fuera, el 4x4, hicimos un arreglo con el palier y bueno, ahora justo cuando ya estábamos terminando vimos que el arreglo que habíamos hecho con los electroventiladores en otro lugar no acabó de estar bien hecho, así que estamos viendo para cambiarlo, el motor, que es el arreglo que hicieron, pero no se ajustó bien. Y bueno, parece que encontraron incluso un motor bien adaptable a nuestros electroventiladores y ahora van a pedir otro más y con eso esperemos ya poder salir con electroventiladores, con el 4x4, con el palier arreglado, bueno, y la furgoneta encendiendo de nuevo, que es lo más importante. Así que bueno, a ver si ya esta tarde podemos volver a la ruta y bueno, seguir ofreciendo las aventuras de Urban Ruta.